Tras dos jornadas sobre el exigente recorrido del Encín Golf Hotel, el Campeonato Abierto de Madrid ha quedado visto para sentencia en una calurosa jornada. Los primeros en terminar fueron los jugadores de tercera categoría, quienes, a pesar de las limitaciones que presentaba su hándicap, supieron desenvolverse en los ondulados greens del campo alcalaíno. Fue José Manuel Heras, golfista del Centro de Tecnificación, quien, a pesar de no ser el mejor hándicap de la categoría, supo sacarle rendimiento al domingo para dejar atrás a sus perseguidores. Menos margen tuvo Enrique Ramírez para alzarse con el título en segunda categoría. A pesar de presentar una de las mejores tarjetas del día, el golfista catalán solo pudo imponerse por la mínima sobre el madrileño José Martínez, a quien no le acompañó el acierto en la ronda dominical. Por último, fue la categoría reina la que nombraría a los dos campeones. Aquí no hubo sorpresas y, tal como preveían las apuestas, se repetía el podio del año pasado. La lucha por el Campeonato de Madrid se centró en dos jugadores, Francisco Centeno, defensor del título, y Felipe Ranf, que ya tiene este trofeo en sus vitrinas. Precisamente fue Ranf el mejor de los dos en la jornada dominical, aunque la suma de las dos rondas pondría a Centeno dos golpes por delante, aunque muy lejos de Juan Postigo. El cántabro volvió a jugar a otro nivel. Inalcanzable para sus perseguidores, salía del tee del 1 ya con el torneo prácticamente en su bolsillo, aunque la dificultad de las posiciones de bandera hizo que su resultado no fuese tan abultado como el del sábado. Aún así, Postigo volvió a ganar al campo para convertirse, por cuarta vez, en campeón del Abierto de Madrid de golf adaptado. Otra vuelta de Juan, espectacular los dos días de Juan, con tres bajo y uno bajo, los dos, brutos, o sea, brutal lo que ha jugado. Oye Juan, no encuentras secretos en este campo, ¿eh? Vaya dos vueltones que te has marcado. Sí, me he sentido muy cómodo toda la semana. Y nada, muy bien, me gusta el campo. Te gusta el campo y te gusta este campeonato, ¿no? Esta es ya la segunda vez consecutiva que ganas. Sí, la cuarta en total. La cuarta en total. Bueno, pues ya casi te podemos hacer madrileño, ¿no? Dentro de poco ya. Bueno, Curro, tú también es el segundo año consecutivo que ganas en este campo, ¿también te encuentras cómodo en él? Sí, la verdad es que sí, también es un campo que se adapta bien a mi juego. Lo he ido sin tres, ¿volvemos el año que viene? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Venga, hecho. Ya en la entrega de premios, el comité quiso tener un momento para el recuerdo de los golfistas que les habían dejado en los últimos meses y realizó un emotivo homenaje. Era de los originales, de los primeros, de los que empezamos con esto. Y para esta ocasión, un torneo importante como es el Campeonato de Madrid y que tienen tantos jugadores y vienen de tantos sitios, pues hemos querido invitar a la madre, a su esposa, a sus hijas, sus yernos y su nieta, que creo que está por aquí también, que él tanto hablaba de ella. Y, por favor, Magdalena, si no te importa acercarte, tenemos que quiero un recuerdo